Buenas noches a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Alfredo Cristalinas, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, y a nombre de la Escuela Nacional de Control y de la Contraloría General de la República de Perú y la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño en México, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia internacional Son las Auditorías Operativas Útiles, una comparativa de las prácticas en la Unión Europea y de América Latina. Esta actividad es organizada entre la Escuela Nacional de Control y la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño en el marco del acuerdo de colaboración interinstitucional entre ambas instituciones. El día de hoy vamos a tener una interesante actividad y está con nosotros Ana Yetano. Pero antes de dar inicio a esta actividad, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el recuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se resolverán al final de la exposición. A continuación, iniciamos la conferencia internacional Son las auditorías operativas útiles? Una comparativa de las prácticas en la Unión Europea y de América Latina a cargo de Ana Yetano Sánchez de Muniain. Vamos a hablar un poco de la reseña de Ana Yetano. Ella es catedrática de contabilidad pública en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza en España y pertenece al grupo de investigación GES pública. Ha sido investigadora visitante de la, en la Universidad de Sydney en Australia y sus intereses de investigación se centran en la participación ciudadana, la medición y gestión del desempeño en el sector público y en la contabilidad y auditoría del sector público ha publicado en las principales revistas internacionales como Administration and Society, Public Administration International Public Management Journal, European Accounting Review, Environment and Planning and Government and Policy, Public Administration Review y Public Performance and Management Review. Por favor. Ana Yetano, puedes iniciar tu ponencia. Muy buenas noches. Y buenas noches a todos. Muchas gracias por, por esta presentación, maestro Alfredo. Es un placer eh, estar con, con vosotros hoy y agradecer eh, enormemente esta invitación a la Academia Mexicana de Auditoría en Desempeño, así como a la Escuela Nacional de Control de la Contalería, Contraloría General de la, de la República del, del Perú. Voy a compartir mi, mi pantalla para, para compartir la presentación. Y a partir de aquí, no, no, no. Eh, como, como decía el maestro Alfredo, el objetivo de, de la sesión de hoy es, es hacer un, un breve recorrido por los trabajos que he realizado a lo largo. De los últimos años en el, en el ámbito de la, de la auditoría operativa. ¿no? Antes, antes de, de comenzar con estos estudios de cuál ha sido la situación y cómo ha evolucionado la, la auditoría pública, pues sí que me gustaría eh, destacar un poco cuál es el papel ¿no? desde el punto de vista de, de la, la investigación y, y la universidad. Bien, al, al igual que y, y estrechamente relacionado con la auditoría de desempeño, nuestro objetivo como investigadores de sector público es analizar ¿no? cómo cómo y qué tipo de técnicas se utilizan en la administración pública para gestionar mejor unos recursos que son escasos. A lo largo de los años se han implantado múltiples técnicas, indicadores, auditorías de distintos tipos, colaboración público-privada, eh, elementos de, de sostenibilidad y todas estas herramientas lo que nos han demostrado es que el, el sector público. Eh, puede hacer muchos cambios, pero también nos ha permitido ver toda esta investigación que si bien no todos los cambios son, son útiles para todas las situaciones, es verdad que podemos encontrar puntos en común que nos permitan eh, analizar y, y hacer recomendaciones para, para la mejora del sector público. Bien, eh, las instituciones de auditoría superior, tanto a nivel nacional como a nivel regional, son los máximos. Eh, eh, órganos de control y ya desde los 90 se empieza a hablar de las auditorías de desempeño. Lo que es curioso es que a día de hoy seguimos eh, intensamente hablando de ellos. De hecho, hoy esta tarde estaba en una jornada de los tribunales de cuentas españoles y había una sesión específica donde, donde se trataban estas auditorías. Podemos decir que no han acabado de, de cristalizar o que, o que siguen evolucionando, ¿no? pero a la vez van surgiendo nuevos retos, nuevas herramientas para aplicarlas, nuevos enfoques para utilizarlas y todo ello hace que sea necesario ver cómo aprender y cómo, y cómo mejorar. Tampoco quería empezar de lleno mi presentación sin, sin llamar a la colaboración, ¿no? Es importante que, que investigadores y, y profesionales colaboremos y que utilicemos esta colaboración para avanzar, ¿no? que podamos ver cuál es el papel de cada uno de nosotros y que podamos hacernos recomendaciones a lo, de los unos a los otros que nos permitan, que nos permitan avanzar y así eh, guiar cuáles deben ser las prioridades de, de la investigación en los próximos años. Y es que eh, mi investigación en, en el ámbito de la auditoría operativa o de desempeño eh, lleva ya 20 años y, sin embargo, como, como puntualizaba, sigue siendo una herramienta fundamental de la gobernanza, sigue siendo una herramienta clave para el uso de los recursos. Por tanto, sí que hemos visto avances y los veremos a lo largo de la ponencia de hoy, a lo largo de los últimos 20 años, pero también es verdad que sigue siendo un área que a veces está poco in e investigada, a la que cuesta aproximarse y en la que debemos eh, continuar trabajando. Estos trabajos que, que nos han llevado a poder hablar un poco de la situación tanto en Europa como en América Latina, Parten del concepto eh, de lógica de, de, audit de auditabilidad, que lo que nos viene a decir es que la auditoría como la contabilidad son técnicas que se adoptan en entornos y en situaciones concretas y que este proceso de adopción, si lo estudiamos en detalle, desde que se toma la decisión inicial hasta los resultados finales, nos van a permitir estudiar cómo adaptarlo mejor a un entorno u otro. Bien, y, y los contenidos que veremos a lo largo de la sesión de hoy parten de este, de este diagrama temporal que comienza incluso antes de 2005, con un primer estudio en el que hoy no me centraré porque podríamos decir que, que ya ha quedado anticuado, pero con una serie de estudios en los que analizamos las auditorías operativas a nivel regional a nivel nacional en Europa y en América Latina, en concreto en América Latina con, con la colaboración de la, de la ahora doctora Blanca Isela Castillejos, que, co, que realizó la tesis en la Universidad de Zaragoza y que nos permitió eh, aproximarnos y analizar la situación en América Latina. Decía que, que este primer trabajo quedaba un poco anticuado porque allá por, por 2005 nuestra preocupación principal como investigadores era ver quién estaba o quién no estaba haciendo auditorías operativas, qué tipo de información se publicaban en las web cuando éstas empezaban a desarrollar. ¿Qué detalles podíamos encontrar sobre esas auditorías operativas? En definitiva, una situación que mostraba grandes diferencias, no solo en los desarrollos de las páginas web, sino también en los desarrollos o en las eh, instituciones que ya estaban realizando auditorías operativas. Si bien este punto de partida nos sirvió para que tras presentar este trabajo en diversos congresos, fueran eh, auditores del entorno público europeo los que nos dijeran que debíamos prestar atención a los tribunales de cuentas a nivel regional. A través de, de, de esta sugerencia, lo que decidimos es centrarnos en tres países europeos donde la estructura de tribunales de cuentas regionales estaba muy instaurada. Y decidimos ver... Eh, cuál era su volumen de trabajo en auditorías operativas y cómo se justificaba este desarrollo basándonos en distintos factores que aparecen reflejados en las transparencias, cómo era su regulación, cuál era la relación con los tribunales centrales, cómo se estructuraba su gobierno, cuál era la, la, la trayectoria del presidente y cuál era el volumen de, de negocio. Es decir, que estábamos mirando eh, a los tribunales de cuentas desde fuera. Es decir, que, que lo que reflejamos en este estudio es un poco qué imagen están proyectando, pero también qué factores afectan a esa imagen. A la hora de, de tratar de, de entender, eh, porque ya presumíamos que iban a existir diferencias, a la hora de tratar de entender esas diferencias, eh, analizamos o buscamos cuáles eran los marcos eh, teóricos eh, que mejor podían ayudarnos a explicar. Y ahí eh, decidimos ver qué tipos de teorías estaban explicando qué sucede en una organización cuando se introduce una nueva herramienta, una innovación, y cómo se produce un desorden inicial y cómo se va caminando hacia una instauración o lo que podríamos denominar orden. Y esa, es, ese marco de referencia o de explicación nos lo ofrecía la Actor Network Theory. En concreto, un elemento de esta, de esta, de esta teoría que nos habla de que el proceso de adopción de reformas puede interpretarse como un proceso de traducción. Un proceso de traducción en cuatro etapas, que veremos eh, algunas de ellas en mayor detalle, en la que lo primero que tenemos que distinguir en un entorno y otro es cómo se crea un problema, en nuestro caso, cómo se crea una necesidad de auditoría operativa y cómo se crea esa solución. Una vez vemos a la auditoría operativa como la solución a un problema, definimos quiénes son los actores que van a participar y cuál va a ser su participación, porque aquí nos habla solo de definir los autores, pero veremos que es clave también el rol que estos actores van a jugar. Y a partir de ahí, pues buscamos apoyos eminentemente financieros en muchos casos o de recursos humanos y lo ponemos en marcha. ¿Qué es lo que sucedió en estos países a la hora de, de introducir la, la auditoría operativa? pues que nos encontramos con tus tres entornos muy diferenciados, es decir, ese marco en el que se crea el problema está muy diferenciado. En primer lugar, tenemos Reino Unido, donde las auditorías operativas vienen de la mano de, de las políticas de liberalización del sector público, eh, con las políticas de privatización, de reducción del sector público, donde eh, la burocracia se considera muy ineficiente y se tiende a desaparecer o hacer desaparecer en lo máximo posible ¿no? y, y en este mismo entorno la contabilidad y en la auditoría se convierten en herramientas fundamentales la contabilidad del devengo y el análisis de la economía eficiencia y eficacia son vectores directores de este proceso de cambio así que no son una herramienta más sino una herramienta fundamental para el control de las entidades que se estaban eh, descentralizando. De ahí que a mediados de los 90 Powell ya hablase de la explosión de la auditoría, explosión que se produce con un gran eh, apoyo, apoyo institucional. Posteriormente, oh, perdón, en, en, si nos fijamos en el siguiente país, estaríamos hablando de Alemania. Aquí la situación es diferente, existen problemas. Eh, financieros en el sector público, pero no muy graves en los 70 y 80, pero la, la situación realmente grave llega tras la reunificación. Aquí hay un mayor impacto de las políticas a nivel regional, pero a diferencia del caso anterior, más que tender a eliminar la burocracia, se tiende a transformar, a darle un enfoque más emprendedor y flexible. Pero, sin embargo, el enfoque de la Administración sigue muy centrado en el presupuesto y en el control. Se habla más de un Estado austero, de un Estado en el que el análisis de, del desempeño se va a centrar más en, la, en los aspectos relacionados con la economía o la reducción de costes. Y mientras eh, tenemos estas dos estructuras, la estructura de España también era un poquito diferente. La, la implantación de reformas de la nueva gestión pública en España se va produciendo de, más, de forma más puntual, con un enfoque principal hacia las cartas de servicio y la calidad, hacia eliminar estructuras que se consideraban burocráticas, pero por ser eh, procedentes de la, de la dictadura, pero también en un momento en el que el sector público español está en expansión, en el que se empieza a hacer una apuesta real por la, por la inversión en, en, en sanidad y, y en educación, así como en extender el sector público a, a más sectores. Por tanto, vemos tres situaciones diferenciadas donde el papel que juega la auditoría operativa es muy diferente. Vemos un país donde el desempeño y la auditoría operativa, como el Reino Unido, es una clave que, que marca el, la nueva gestión pública y el cambio. Y vemos otros dos países donde se entiende como una herramienta adicional complementaria pero no prioritaria y que por tanto eh, cumple más un papel añadido al control. Este enfoque de desempeño frente a control es el que empieza a generar las primeras diferencias. Vemos también una diferencia en la distribución territorial, mientras que en el Reino Unido y Alemania hay un, un tribunal regional en cada, en cada región o que cubre eh, cada región, puesto que que en, en Reino Unido tenemos, teníamos tres regionales y uno de dependencia a nivel nacional, la Audit Commission, aunque, aunque auditase a nivel local. Y frente a ellos, en España, tenemos eh, solo eh, 12, 12 regiones, eh, teníamos 12 regiones con tribunales de cuentas que, que en la actualidad eh, han, pasado, han pasado a 11 no solo porque, porque, se, porque se haya disuelto alguna, o se disolvieron dos y, y se creó una, una nueva. ¿Qué veíamos en aquella época? Veíamos que, que todos ellos, eh, a la hora de instrumentalizar la auditoría operativa, lo habían reflejado inicialmente en su, en su normativa, donde se incluía la, la regularidad, por supuesto pero no todos ellos habían dado el paso de incluir la economía, eficiencia y eficacia. Esto, este triple concepto del valor del dinero o el value for money queda muy claro desde el inicio en Reino Unido y, sin embargo, en España y Alemania todo el mundo en aquel momento hacía referencia a la economía, pero no tanto a la eficiencia y a la eficacia. En todos los casos eh, son organismos dependientes de un Parlamento, pero sí que vemos que hay una pequeña diferencia en Reunido relativa a la financiación y es que se hace en parte que algunos auditados tengan que pagar por sus informes. Otra de las cosas que, que muestra y. y, y y hace relevante por qué se producen diferencias y por qué ese enfoque más de, de control en Alemania y España frente al enfoque más de desempeño en Reino Unido se ve muy claramente si nos fijamos en los órganos de gobierno de estos centros. Si, si nos fijamos en el Reino Unido, lo que podremos ver es que prácticamente... Todos sus presidentes, por no decir todos, pero es así, eh, tienen cierta experiencia en ciencias o en economía. Y además, la práctica totalidad también tiene experiencia en el sector privado. Vemos que tienen mandatos, algunos más largos, pero en general no excesivamente largos, y que están bastante bien dotados de, de personal. Cuando nos empezamos a mover a, a Alemania y a España, vemos que esta situación cambia. Vemos que en Alemania ya no es tan frecuente esa formación en economía o en el ámbito científico, lo que hace o puede provocar que se dé una mayor preferencia al control y en análisis de la, del desempeño quede un poco relegado. Y vemos que ninguno de ellos tiene tampoco esa experiencia en el sector privado. En términos de recursos, vemos que los recursos destinados, salvo en algún caso puntual, son menores eh, por habitante que los que se destinan en, en Reino Unido. Situación que todavía se agrava más si vamos al caso español. Vemos que son menos todavía los casos en los que el presidente tiene esa formación en, en el ámbito científico o económico. Y vemos también que son mucho, muy pocos los casos en los que el presidente tiene una formación en el sector privado. Si unimos esto a sectores más burocráticos, nos hace entender por qué el papel que ellos dan prioritario en el ámbito de la auditoría es al control de la legalidad y de la regularidad frente al control de la economía y la eficacia y además, como podemos ver en, en el número de habitantes eh, por en el número de, de empleados por de habitantes por empleado, pues también las ratios son, son peores, lo que implica que si tenemos menos recursos y la auditoría de economía eh, tiene un papel secundario, pues es habitual o ya podemos anticipar que vamos a encontrar un menor número de, de trabajos en este sentido y estos resultados también afectan al modo que se, que se llevan a cabo. no. Eh, en, en el ámbito del reino unido, salvo para irlanda del norte, donde eh, hay un, un menor trabajo en, 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 en términos operativos, vemos que lo más habitual es incorporar una parte de desempeño a las auditorías de, de regularidad de forma que se combinan ambos aspectos como parte de un, de un continuo. Sin embargo, si vamos a Alemania, vemos que hay una doble vertiente. Algún informe de regularidad que comienza a añadir aspectos de economía, principalmente de economía, y algunos informes independientes. Si nos vamos al caso español, vemos que la dispersión todavía era mucho mayor. Principalmente estamos centrados o estaban centrados los tribunales de cuentas en regularidad. Y cuando eh, hacían desempeño, pues dependiendo del tribunal, adoptaban un enfoque u otro. Así que vemos dos enfoques muy homogéneos, aunque diferentes entre ellos, entre Reino Unido y Alemania y un enfoque eh, de iniciativas individualizadas en el, en el caso español. a través de, de este trabajo, lo que conseguimos es dar respuesta a, a las preguntas que, que tenemos ahí reflejadas. conseguimos, pues, ver cómo, eh, en algunos casos, eh, la auditoría operativa se convierte en una herramienta clave y eso hace que avance mucho más rápido se convierte en la justificación de muchos de los cambios frente al modelo alemán o español donde lo que vemos es una herramienta más complementaria. Vemos que, que la estructura de los tribunales de cuentas nos puede ayudar a explicar las diferencias, así como el contexto en el que, en el que se, en, en, se introducen. Y también hemos visto cómo teorías del, del ámbito organizacional nos pueden ayudar a entender y por tanto a establecer recomendaciones de cara a mejorar la auditoría operativa. Posteriormente a este trabajo, quisimos eh, eh, más tarde volver a, a, a evaluar la situación en, en el ámbito europeo, pero cambiando eh, varios elementos de la perspectiva de estudio. Primero, eh, puesto que la auditoría de desempeño se centra en la economía, en la eficiencia y la eficacia, queríamos saber si, si estos trabajos tenían un impacto, si al final habían dado lugar a un resultado. Y para ello, dentro del entorno europeo, dijimos, bueno, habíamos anteriormente dividido tribunales nacionales y tribunales regionales, ¿por qué no combinamos el, el estudio de ambos ¿no? a, través, a través de una encuesta? Para ello solicitamos y obtuvimos el apoyo de Euroray y finalmente pues, tuvimos una muestra en la que participaron 12 tribunales de cuentas nacionales, el Tribunal de Cuentas Central Europeo y 42 eh, regionales. Destacando que aunque en la muestra inicial incluyésemos países con estructura regional en, en Europa, Austria, Francia, Alemania, Polonia y España y Reino Unido, Polonia en aquel momento no tenía, y así nos lo reflejaron en sus cuestionarios, ni siquiera incluida la auditoría operativa dentro de, de su mandato. Bien, eh, lo primero que, que vimos o a, estudiamos es... ¿Qué entendemos por impacto? Queríamos saber antes de, de lanzar ese cuestionario ¿qué, qué entendíamos por impacto. Y para ello decidimos que nos, que nos íbamos a, a fijar en dos tipos de impacto, eh, valorado por los eh, tribunales de cuentas, pero queríamos que ellos nos dijeran si ese impacto se lograba a través de la implantación de recomendaciones o si por el contrario ese impacto. Se, llegue, se obtenía por eh, modificaciones normativas o reformas llevadas a cabo por el ámbito parlamentario o gubernamental. Consideramos que, que analizar el impacto nos iba a permitir a distinguir dos cuestiones. Una es si, si la implantación de, de las auditorías operativas se convertía en una, una herramienta retórica. Que quedaba ahí, pero que no tenía un impacto real, o y también cuál era el contexto en el que se explicaba o el estilo de administración pública eh, que facilitaba más este tipo de auditorías operativas. Lo que hicimos en, en este trabajo, una vez eh, obtuvimos los resultados, es a través de, de distintas técnicas estadísticas tratar de agrupar eh, los tribunales de cuentas en función de sus puntos de vista sobre las auditorías operativas y sobre su impacto. así obtuvimos dos grupos, cuatro grupos, que podrían dividirse en, en dos grandes zonas. esta primera, formada por el grupo número uno y el grupo número dos. Donde podríamos decir que, que estaba más desarrollada la auditoría operativa, se estaba trabajando más en este campo, y otros dos grupos con un menor nivel de desarrollo, pero un grupo muy homogéneo, que como veremos está integrado por eh, las, las cámaras regionales francesas, y un grupo más heterogéneo, que incluye eh, distintos tipos de, de cámaras que. Que, se, bueno, que como característica común podríamos decir que es que tienen bajo nivel y muy heterogéneo de, de desarrollo. Bien, ¿qué, qué pudimos observar en, en este cuestionario? Bien, lo que pudimos observar es que eh, frente al primer grupo formado por Reino Unido y Nórdicos si y alguna excepción que luego comentaremos, se hacían como mínimo 10 informes y en muchos casos incluso llegábamos a 2.000 en la audit commission. En otros casos el número de informes operativos era mucho más reducido. Sí que vimos que era común en todos los casos tener personal específico, es decir, la relevancia estaba ahí y que había comportamientos variados respecto a qué es mejor si subcontratar al sector privado este tipo de auditorías o por el contrario no subcontratarlas pero sí buscar el apoyo de profesionales cuestión que vimos era más frecuente en eh, era más frecuente en, en Reino Unido y países nórdicos frente a eh, Francia que ni subcontrata ni externaliza o en los países de, cortes, de corte germánico donde era más frecuente externalizar que contratar consultores. Bien, otra de las cuestiones que tratamos de analizar, y no me detendré de, en, en detalle en todas ellas, porque ustedes tendrán la presentación para poder consultar y ta, también se puede acceder a los trabajos. Pero otra de las cosas que, que, nos, que nos volvía a, a interesar bastante era cuál era, en qué se estaban centrando. Y lo que vimos es que, de palabra, eh, porque porque aquí no estuvimos analizando informes, sino, sino opiniones, de palabra eh, era bastante frecuente decir que estaban investigando las tres, es, la economía, la eficiencia y la eficacia. Aunque luego, cuando pasamos a la siguiente eh, cuestión, que era el, el nivel de, de preparación del auditado para, para, para recibir... Eh, una auditoría de desempeño y, y que produzca resultados relevantes, vimos que, que salvo en Reino Unido y en países eh, germánicos era poco frecuente que las entidades auditadas contasen con indicadores de, de costes, con medidas de performance o indicadores o eh, objetivos cuantificados. Lo que implica que, que este trabajo de auditoría operativa no podía ir mucho más allá de tratar de identificar esas medidas de costes o tratar de identificar esos, esos indicadores que pudieran ayudar a futuro a medir el, el desempeño de las, de las entidades. Si hacemos un, un repaso genérico por lo que era el grupo 1, como hemos dicho, está principalmente... Reino Unido y países nórdicos, pero también vemos eh, países que no era de esperar encontrar aquí, como fueron Hungría, Lituania, Portugal y el Tribunal de Cuentas eh, Europeo. Alguno de Portugal avanzó muy rápido en las en las reformas eh, públicas, pese a ser del sur de Europa, y también hemos visto no solo en este trabajo sino en otros que los países de, de entrada tardía a la Unión Europea, para cumplir los objetivos de entrada, han tendido a hacer un fuerte esfuerzo en este tipo de herramientas. Hemos visto un grupo en el que es, se hacen bastantes auditorías operativas, a las que se dedican muchos recursos y que prefieren realizar eh, estas auditorías de, de forma interna. Principalmente las nórdicas se eh, ponen el foco en la eficacia y también es destacable que, que los, los informes se publican con una, con una oportunidad suficiente, es decir, no salen años más tarde de forma que, que no puedan ser implementados. En lo relativo a las, al impacto, si, si recordamos al inicio, eh, decíamos que el impacto podía, podía venir por. por dos vías, bien por, bien por la implementación de reformas o por, o por la puesta en marcha de iniciativas por el Parlamento. En este grupo, principalmente las reformas vienen por parte de, de los auditados. Ello no evita que, que estos tribunales de cuentas también presenten ante sus parlamentos, las auditorías eh, y, y las presenten los resultados en, en la web. Si, si nos movemos al segundo de los grupos... Es de corte germánico, conteniendo principalmente tribunales de cuentas de Alemania y Austria. Y lo que, nos, lo que vimos en este caso es que era frecuente externalizar, ya lo hemos comentado antes, se destinan en, en proporción más recursos presupuestarios y, y creemos pensar que esto es por, porque el hecho de externalizar puede estar saliendo eh, menos económico. Eh, auditan entidades que principalmente tienen entidad, eh, indicadores de, de costes o contabilidad de costes, lo que lleva a un gran número de recomendaciones en el ámbito de, de, de la economía. En este caso, como gran diferencia ante la anterior, lo que encontramos es que... Mientras que el grupo anterior lo que hacía era representar o, o implantar las reformas por parte del auditado, en este caso quien implanta las reformas o hace mejoras es el, el Parlamento a través de reformas eh, legislativas. El nivel de transparencia hacia el Parlamento y el debate es, es elevado, pero sin embargo tenían un, un, un menor. Eh, tenían un menor, una menor información de, de las auditorías en, en la web. Bien, salto los grupos 3 y 4. Aquí tenéis unas pinceladas del 3 para que podáis consultar, pero podríamos decir que menos desarrollados, muy homogéneo el caso francés, pero con mucho, con mucho por hacer. Todo, todo este background es el, que, es el que nos llevó a estudiar América Latina, eh, como decía, con, con una doctoranda que vino a la Universidad de Zaragoza, que le apasionaba mucho el tema y que vimos que, bueno, que, que ya era mucho el tiempo que los organismos internacionales eh, llevaban recomendando este tipo de auditorías en estos entornos. Y con ello queríamos pues, contribuir al, al conocimiento. Basado en todo lo que habíamos visto hasta ahora, dijimos, bueno, pues es importante identificar si los informes están en la web, pero además en esos informes queremos ver si plantean objetivos, si plantean limitaciones y qué tipo de recomendaciones están planteando. Y también eh, esto lo analizamos por un lado y por otro lado eh, hicimos un cuestionario apoyado por, por Olaceps para ver cuál cuál era la situación. El argumento que, que utilizamos para, para justificar el estudio y el análisis era la legitimidad, ¿no? el, el ver las, las auditorías de desempeño como una herramienta que, que legitima la actividad de, del país, puesto que estábamos en un entorno o trabajando sobre un entorno con niveles de confianza bajos, pero en el que la población considera que el Estado tiene medidas suficientes para, para mejorar esa, esa situación. Así que también quisimos relacionar la auditoría operativa con factores económicos y, y políticos. Eh, se hacen más auditorías operativas cuando hay menor corrupción y mayores índices de democracia. La situación económica afecta positivamente a que se puedan realizar más. O la dependencia de, de, de financiación externa y por tanto esa presión de los organismos internacionales a e implantar mejoras hace que se implanten esas, esas auditorías. Eh, al revisar las páginas web y, y lo que tenemos reflejado aquí es lo que se publicaba en la web, es decir, si hubiese más auditorías fuera, operativas fuera de este entorno, si no están publicitadas, no lo tenemos. volvemos a esa idea de que nosotros a veces también lo que conseguimos a través de estos estudios es ver lo que proyectan estos tribunales de cuentas. vimos que el número de trabajos donde se mencionaba la auditoría operativa entre los objetivos era, era muy elevado, ¿no? destacando sobre todo, pues, en, entre los países con, con más trabajos, méxico, guatemala y puerto rico. Y también nos fijamos y esto enlaza con, nuestro siguiente, con el siguiente trabajo que, que comentaré dentro de un poquito, en cuáles eran los temas principales. Y ahí destacamos como temas relevantes: los programas sociales, los programas educativos, programas financieros, es decir también estos programas que están más relacionados con con la ayuda, con la ayuda internacional. Bien, dentro de, del cuestionario que, que dividimos en cuatro apartados, el primer apartado eh, obtuvo un gran acuerdo entre todos los tribunales de cuentas. Todos respondieron de forma similar. Y aquí lo que nos llamó la atención es que cuando preguntamos la motivación para la realización de auditorías operativas, los tribunales de cuentas nos hablaron más de rendición de cuentas y transparencia, de luchar contra la corrupción, que de la economía, la eficiencia y la eficacia. ¿De acuerdo? Y eh, sí que consideraban tener independencia suficiente, pero no que esa economía y eficacia fuera, fuera el, principal, el principal motivo. Aquí... Al igual que en el caso anglo y en el caso francés, lo que lo que percibimos es que no había eh, mucho acuerdo en, en la idea de subcontratar este tipo de trabajos. Donde encontramos diferencias fue en el, en el, en el desarrollo. Sí que tenían rasgos comunes pero encontramos diferencias con lo que habíamos visto hasta ahora. Entre rasgos comunes, pues procesos específicos, con agendas de planeaciones eh, separadas, con un trabajo muy diseñado y orientado a cada caso, las, las principales diferencias venían en, en los periodos y frecuencias. ¿no? En los países con, con más trabajo veíamos que era un trabajo más habitual, mientras que en otros lo que hemos visto es que ha sido un trabajo de momentos puntuales. Y también nos llamó la atención, eh, eh, con diferencia a Europa, que aquí se destacaba más la necesidad del estudio de la eficiencia de las políticas públicas, terminología que suele ser menos, menos eh, analizada en el ámbito europeo, porque da más sensación que se está que se está juzgando a uh, las decisiones políticas, ¿no? Y se prefiere hablar de, de economía, eficiencia y eficacia. En lo relativo a las recomendaciones encontramos bastante acuerdo en cómo deben plantearse estas claras, mejoras sencillas, tangibles, con planes de acción y con un seguimiento. Pero lo que vimos que empezaba otra vez a mostrar diferencias es el nivel de implantación de recomendaciones. Y es que vemos que casi un 40% considera que no se implantan eh, muchas de las recomendaciones y solo el 6% considera que, que se implantan todas. Cuando nos vamos de nuevo a aspectos más ambiguos como es qué opinas del futuro, vuelve a haber un gran acuerdo. Vuelve a haber un gran acuerdo en que mejoran la calidad y aumentarán en el, en el futuro. Por tanto, cuando dijimos explican los factores económicos y, y, y políticos y la situación del país, eh, las respuestas o el punto de vista de los tribunales de cuentas. Vemos que en, que en la parte A y en la parte D, donde hay una gran homogeneidad de respuestas, pues claro, no dependen de los factores políticos, pero sí que vimos que eh, en, en las zonas o en los, en los aspectos del cuestionario, donde había menor nivel de acuerdo, sí que la política o la situación económica estaba afectando a la percepción de las, de las auditorías operativas. Todo este trabajo nos dio una visión muy clara de lo que pensaban las instituciones de auditoría superior. Y. y no lo habíamos hecho hasta este momento y nos parecía muy relevante ver la otra parte, ¿no? porque, porque veremos que, que también es importante saber cómo se perciben por el auditado estas auditorías operativas. La auditoría de, de control o de regularidad tiene muy claro poner de manifiesto si se han hecho las cosas cumpliendo la legalidad o no pero la, la auditoría de, de eficiencia eh, necesita un, un mayor grado de colaboración, es decir, es una mejora más tendente hacia el ámbito de la consultoría, de cómo podemos lograr prestar cada vez un mejor servicio. ¿no? Y entonces decidimos, como se explicaba, eh, trabajar sobre los auditores, partiendo, como decíamos antes, de, de los países que teníamos. Y de esos tres campos de educación, salud y además comunicaciones y transportes donde había más trabajos, tratamos de eh, seleccionar esos, esos informes. Contactamos a, a todos ellos, a todas las entidades auditadas y sin embargo aquí topamos con nuestra primera barrera. Hubo un gran miedo eh, por parte de los auditados a responder al cuestionario. De hecho, donde más respuestas obtuvimos fue, fue en México y en casi todos los casos para lograr eh, conseguir estas respuestas eh, no solo fue necesario enviar el cuestionario, sino hablar eh, de forma individualizada y personalizada por teléfono con, con cada uno de los, de los auditados hicimos preguntas sobre cuatro aspectos de los que vamos a destacar alguno o voy a destacar alguno de ellos a, a, en esta en esta presentación porque al igual que en los casos anteriores tenéis en la presentación muchos de los datos para que luego podáis eh, reflexionar sobre ellos pero bueno hablamos de la utilidad de los procedimientos y de las recomendaciones no ya, Confiamos en que son válidas, hemos creado el problema para esa solución, los procedimientos son adecuados y adaptados y al final tienen, tienen un impacto. Volvimos a aplicar la técnica que hemos visto antes y dijimos: Vamos a ver si podemos agrupar por su forma de responder y de percibir las auditorías operativas a estas entes auditadas. Y vimos. Y de nuevo, aunque aquí hay dos grandes grupos, eh, tres, cuatro grandes grupos, perdón, podríamos dividirlos en dos. Los dos primeros grupos que muestran gran compromiso hacia la auditoría operativa y los dos grupos que muestran más resistencia, incluso desafío, podríamos decir en el último de ellos. Vemos que conforme vamos avanzando del primero de los grupos al último, la utilidad percibida cada vez es menor, eh, el respeto hacia los procedimientos o la comprensión o, o la consideración de que son adecuados también disminuye y lo mismo en lo relativo a la implantación eh, de recomendaciones. Por, por destacar algunas de las cuestiones que, que vimos en, e, en el trabajo, ya veis que, que en este primer grupo las puntuaciones son, son muy altas. Estábamos trabajando con una escala Likert de 1 a 7, pues estas entidades consideran. Eh, adecuadas las auditorías que se han hecho en un tiempo, sus resultados son creíbles, los procesos les han gustado y ha habido una verificación del proceso de implantación de recomendaciones. Sin embargo, si nos vamos a aquellos que, que desafían, que no creen en la auditoría operativa, pues ni, se, ni consideran que deban recibir este tipo de auditoría, ni que se hace a tiempo y tampoco que se expliquen los informes. Si, si nos vamos a, a, a lo relativo a cómo a ver sí, a lo relativo a cómo perciben los procedimientos vemos que bueno pues eh, lo mismo eh, hay dos grupos que, que apoyan la labor, creen que los tribunales de cuentas tienen recursos, tienen conocimientos, hay una fluidez de comunicación, eh, creen que, que hay calidad en ese informe y creen que las recomendaciones les pueden permitir mejorar. ¿Mm? Y si nos fuéramos al grupo del desafío, hay, hay dos cuestiones que, que nos parecen nos parecen importantes destacar. La primera de ellas es la comunicación. Valoran muy mal todo, pero no tan mal la comunicación. Es decir, no es un problema de que hayan sentido algo como muy lejano o no se les haya comunicado, sino que, que no creen. Y, y una de las cosas que parece ser que les hace no creer es que eh, destacan que, que los informes de auditoría no están recogiendo sus mejores prácticas y que igual ese proceso les haría apoyar apoyar más otra de las cosas que, que es interesante destacar de este de este trabajo es que bueno de nuevo aquí vemos que confían, estos dos grupos confían en las recomendaciones. Hay recomendaciones orientadas a todos los ámbitos, ámbitos legales, pero también de economía y eficiencia. Eh, no hay grandes dificultades para, para implantar. Si nos fijamos de nuevo en el grupo más desafiante, ellos piensan que principalmente lo que se les ha auditado es la legalidad y. Fijaros que prácticamente no encuentran barreras a, a, a la implantación, salvo aquello que un poco más ataca al, al Tribunal de Cuentas, que es la claridad eh, de los informes. Bien, eh, así... Paso a paso, lo que hemos visto a lo largo de, de estos trabajos es que, que bueno, que también es importante ver este punto de vista del auditado, ¿no? Ver si el modelo de auditoría de desempeño es eh, valorable para cualquier auditado, ver si existe cierta relación de desgaste que debamos trabajar, ver si existe alguna problemática relacionada con, con la credibilidad, es decir, no es una labor solo de lo que deba hacer eh, el Tribunal de Cuentas, sino que es una labor también de esa relación con el auditado para sacarle el mayor, el mayor partido. Bien, pues eh, de nuevo agradecer eh, a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República de Perú y a la Academia Mexicana de Auditoría de Desempeño y, y en, en su presidente hoy aquí con nosotros, el maestro Alfredo, eh, este espacio que, que me habéis concedido para hacer este breve eh, recorrido a través de, de lo que ha sido la evolución de, de la investigación y, y por tanto también de la profesión en el ámbito de, de la auditoría operativa tanto en Europa como en América Latina. Y ahora quedo a, a disposición de las preguntas que, que deseen realizar. Agradecemos a Ana Yetano por su interesante ponencia y sin duda me parece que pones en el, en, sobre la mesa, pues estas distintas formas de instrumentalizar, como tú lo mencionaste, eh, este tipo de prácticas eh, en Europa. Eh, empezamos con Europa y luego en América Latina. Pero yo quisiera preguntarte, eh, eh, ya dando paso a, la, a las preguntas del público, quisiera preguntarte si en un momento dado ustedes alcanzaron a advertir si el sistema político de los países, dado que sí hablaste de los contextos, pero si el sistema político de los países tiene una incidencia o una causal que afecte la instrumentalización de las auditorías opera, operacionales o auditorías del desempeño. Sí, sí que lo tiene. En, en Europa no lo hemos detectado de forma tan clara en América Latina. Pero sí en Europa. Eh, hemos detectado esa, esa diferencia que comentábamos, ¿no? Anglos y nórdicos, eh, los anglos porque fue su papel fundamental en, en, en la reforma del sector público. Los nórdicos, porque a, al ser países pequeños han tenido una capacidad muy rápida de, de adaptar y, y recursos suficientes. Y, y luego. Eh, lo que nos sorprendió es que el modelo burocrático de Centro Europa es muy lento y cómo eh, los late comers que se les llama, los últimos que han llegado a la Unión Europea, han sido capaces de avanzar más rápido por esas exigencias. Así que sí, el, el entorno público eh, europeo eh, ha mostrado muchas eh, velocidades. Sí, ahora eh, hablando eh, del institucionalismo, por ejemplo, no límites formales e informales. Eh, me parece que es indispensable que los propios órganos públicos eh, tengan sus propios sistemas de evaluación del desempeño, es decir, que son los primeros interesados en tener estas estructuras eh, a través de matrices de indicadores de desempeño o de resultados para que puedan, porque son los primeros interesados propiamente, en hacer las correcciones sobre la propia gestión. pero cómo hacer auditoría al desempeño ante entes? públicos o sujetos obligados que tienen débiles formas de evaluación de sus propias operaciones. Bueno, yo, yo creo que, que claro, cuando cuando no tienes esos objetivos, ¿no? y, y hoy, como os decía, estaba en, 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 un, en un congreso de, de tribunales de cuentas regionales y decían, bueno, es que el gestor debería, el gestor de la entidad debería ser el primero, ¿no? En tener esos indicadores. Bien. Hay entidades que los tienen, hay entidades que no. Y lo que creo es que, que en el momento actual, si queremos mejorar la eficacia, el, el objetivo de la auditoría de desempeño será diferente. ¿no? En, en, en uno, si no estamos preparados, pues tratar de ayudar a la entidad a desarrollar esos indicadores, porque lo que sí que tenemos claro a día de hoy es que todas las entidades tienen muchos datos y entonces dar forma a esos datos podría ser parte de ese trabajo de auditoría operativa. Y sin embargo, cuando ya se tienen esos indicadores, sí que podemos avanzar más a ese análisis de la política, ¿no? ¿Qué objetivo se planteó esta entidad? ¿Cómo, cómo lo alcanzó? En la investigación, Ana Yetano, alcanzan a, a explicar <coughs> por, qué, por qué motivo, por ejemplo, el caso de México, eh, hay en la gráfica, en los cuadrantes, hay buena parte... De, de los resultados cayeron en el cuadrante de compromiso en México, pero también una parte cayó en resistencia. Es curioso ¿no? que si tratándose del mismo país exista eh, en un estudio de esta naturaleza con esta metodología. Estas eh, estos resultados, eh, mucho compromiso por un, en la mayoría, pero también resistencia. ¿Cuál sería la explicación en ese sentido? Bueno, esto no, no, nos ha pasado muchas veces, no solo en, en el ámbito de la auditoría, sino en, en otros ámbitos, ¿no? cuando estudias organizaciones individuales es, es verdad que hay una tendencia de país y un comportamiento de país o, o de entorno pero también es verdad que hay entidades que se comportan diferentes puedes tener una mejor práctica que es excelente y que destaca dentro del país pero también puedes tener a alguien muy resistente al cambio y que cuando entras en un análisis más detallado con una muestra muy amplia pues se, se puede ver Ahora, en el caso de las publicaciones de los informes de auditoría, de este tipo de auditorías en los países, ¿hay forma de saber o conocer cuántas personas visitan esos informes? Es decir, ¿qué tanto está involucrada la ciudadanía o está al menos interesada en los reportes de los órganos fiscalizadores en el mundo? ¿Desde fuera no? Uh, supongo que, lo, que los tribunales de cuentas sí que, sí que pueden acceder a esa información. Eh, desde luego no es una información pública. Es verdad que, que nosotros lo que, lo que hemos conseguido ver también a través de otros trabajos donde nos hemos, nos hemos metido en el análisis de, de redes sociales es que cada vez se trata más de buscar esa atención, de, de, de bueno, tener el, el informe oficial, podríamos decir, por un, por un lado, pero también hacer informes atractivos a la, a la prensa, tratar de difundir a través de, de distintos canales, tratar de dar a conocer las actividades. Entonces, eh, si sí, hay un interés en, en promocionar más, asumo que es porque los informes no se consultan en gran medida, pero, pero bueno, eh, creo que eso, que eso irá más. ¿Hacia dónde está evolucionando la auditoría operacional o el desempeño, en tu opinión? Bueno... Yo creo que, que lo que está evolucionando ahora dentro del ámbito de la auditoría de desempeño es eh, en, en el uso de, de técnicas, ¿no? Cada vez, eh, como decíamos, manejamos más, más datos, las entidades manejan más datos y bueno, pues eh, solo con. Con los datos que es capaz de generar a día de hoy la Administración Pública sobre el uso de subvenciones, los beneficiarios, los gastos, los ingresos, eh, es, es muy... y las técnicas que tenemos ¿no? más potentes para analizarlos, nos permite les permite trabajar con muestras más amplias, con lo cual a la adaptación ¿no? de, de nuevas técnicas para, para poder sacar el potencial de todo el dato que, que existe. Bueno, pues eh, de verdad que ha sido una ponencia muy interesante. Yo creo que también más adelante podremos incorporar temas a la auditoría eh, al desempeño de inteligencia artificial, que como sabes está eh, avanzando a pasos agigantados. Uh -huh. Pero sin duda has hecho una radiografía y una explicación muy interesante sobre cuál ha cuáles han sido... Y de los resultados de las investigaciones que ustedes han hecho y que agradecemos además que se, que se realicen. Como bien mencionaste, es poco quizá el apetito que hay en la investigación sobre estos temas, pero sin duda son de eh, mucho valor para quienes estamos. Interesados en esto y por eso te agradecemos mucho que hagas esta investigación y también te agradecemos mucho que nos hayas presentado el día de hoy los resultados con este contraste tan interesante. También agradecemos al público por sus preguntas y bueno eh, desde luego muchas gracias. Sé que eh, estás si estás en España ya es de madrugada y es de doble, madrugada. <laughs> Doblemente eh, agradecidos por ese compromiso que tienes con este tipo de te pláticas porque, como lo sabes, eh, lo importante es también ser un canal de divulgación y de interesar a, la, a más especialistas en estos temas. Te agradecemos mucho eh, y de esta manera hemos concluido eh, con la conferencia internacional. Son las auditorías operativas útiles, una comparativa de las prácticas de la Unión Europea y de América Latina. Te agradecemos mucho, Ana, por haber. Muchísimas pasado. gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, les informamos que la grabación de esta actividad estará en las redes sociales de la Academia mexicana de auditorial desempeño y de la Escuela Nacional de Control. Asimismo, se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que se hayan inscrito de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en un plazo de 25 días hábiles posteriores a la culminación de esta capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido y permanecido durante toda esta actividad, que estoy seguro por el interés que tiene esta plática, fueron muchos. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.